a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal Starbar. Yo soy Lobo y, como bien dice el título, venimos con Madeleine T4 en Jefes Leyenda. De acuerdo, vamos a traerlo en todas las modalidades. Ya lo trajemos en duro dimensional. Eh, ahora vamos a venir con el jefes leyenda Y luego más tarde pues vendríamos con lo que viene siendo batalla de otro mundo ¿De acuerdo? Pero de momento vamos a empezar con lo que son los jefes leyenda Vamos a ver las estadísticas del personaje Está exactamente igual que os la he mostrado en temas de PvP eh, Le falta subir lo que es el índice crítico y el daño crítico Tenemos aquí 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Bendiciones de Odín, de esas 14, una es doble de PG. Eh, aquí tenemos sus habilidades al 10. Mejora de tipo de detonación, que está en nivel máximo. Tenemos aquí bonificación de conjunto turbo con un 40% aumento en todos los ataques. Tenemos su artefacto, pero que ya sabéis que esto es para PvP, no es para PvE. Tenemos el CTP poderoso de conquista. De acuerdo que este es un CTP para PvP, no es un CTP. Para eh, usarlo en jefes leyenda, ¿de acuerdo? Aquí no le vamos a sacar partido absolutamente nada, nothing de nothing, ¿de acuerdo? Pero es igual, vamos a llevarla con este CTP para ver qué tal se desenvuelve el personaje. Y uniforme, pues no tiene. Así que sin más, vamos a probar todos los jefes leyenda y veremos qué tal se desempeña el personaje, ¿de acuerdo? Pues sin más, vamos al lío. Estamos en una fase 54 de jefe null, ¿de acuerdo? Es la fase más alta a la que podemos llevar a Madeline Prime. De Prior, perdón. Eh, entonces, pues bueno, es una fase 54, no es una fase muy elevada, el mismo caso que me pasó con Mística en nivel 80. Esta encima es un T4, pero bueno, la diferencia está en que. Eh, Mística llevaba un CTP de ataque y este lleva un CTP de PvP. Pero aún así, aun llevando un CTP de PvP, pues eh, no funciona eh, nada mal el personaje. Sinceramente, hace muy buen daño. Si hubiera que colocarle un CTP eh, eh, para hacer daño, sería un justiciero. No un CTP de ira, que he visto a uno, a uno con un CTP de ira probándola en Jefes eh, Leyenda, pero un CTP de ira no es lo más apropiado. Como ella tiene daño mental, ¿de acuerdo? Eh, yo le pondría pues eso, un justiciero. ¿De acuerdo? Entonces pues sí, haría más daño. Pero evidentemente, ¿quién le va a poner en su sano juicio un justiciero cuando es un personaje meta en PvP? Entonces, pues bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, 2 minutos 30 segundos es lo mismo, el mismo tiempo que realizó Mística en nivel 80, pero con CTP de ira poderoso, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a probar en Mephisto. Es una fase 44, aún es más baja todavía que la 54 de, eh, de Null. Pero tampoco se le puede subir mucho más arriba de esta fase. Por el tema de las restricciones, este es el máximo piso en el que se puede utilizar al personaje. La verdad es que su T3 eh, pega un daño de putísima madre, sinceramente. Hace un daño muy bueno, hace un daño muy bueno. Sinceramente. Entonces por eso te decía lo del justiciero. Pero hace un daño muy bueno, sinceramente muy bueno. Lo que pasa es que... Eh, hay que tener en cuenta que por el tema de las restricciones pues tampoco íbamos a poder darle un uso muy bueno que digamos 3 minutos 25 segundos nos ha sobrado con Mephisto. Vamos aquí con eh, Ultron, Ultron, mismo caso que Null y Mephisto, una fase 29, no podemos llevarla más arriba. Ese es el problema, por el tema de las restricciones, no podemos llevarla más arriba. Entonces, claro, es una fase de Ultron, que es un poquito por culero, pero es una fase 29. Yo estoy en la 95, por lo tanto, tampoco... De acuerdo, tampoco es que sea la octava maravilla, pero, hostia, para llevar el CTP que lleva, eh, no está haciendo nada mal tiempo. Además, además, eh, ahora porque está en velocidad rápida, 3 minutos 47 nos ha sobrado, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Eh, me estoy alocando que te cagas, o sea, me he alocado con las partidas que te cagas. Ahora estamos aquí con Gore en la fase 34. De momento en Gore, está, yo estoy en la 79. Está de momento de la 79 hacia abajo, esta es la fase más alta que puedo hacer de Gore, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad es que me he alocado con ella un montón, o sea, ni me he puesto a esquivar golpes, bueno, algunos sí, evidentemente, pero otros me ha sudado la polla, he dejado, mira, aquí estoy dejando que me ataque, que me pegue, que me haga eh, todas esas animaciones que son de color lila, que eso me puede hacer polvo, pues nada, la campeona aguanta lo que no está escrito, evidentemente, claro lleva el CTP que lleva, entonces eh, puedo jugar a lo loco eh, que no sufre para nada el personaje, de verdad, eh. Eh, ni me he parado a esquivar y sin embargo he aguantado como una campeona, también eso, claro, por el CTP que lleva. Bueno, aquí ya estamos en las últimas 10 barras de vida de null, perdón, de null de, de Gore, y bueno, pues ya estáis viendo, que me, me veis ahí me, los ataques que me he cogido con el círculo azul. Es que no sufre nada. Eh, lo bueno de ella es que, aun llevando un CTP defensivo, se puede pasar Jefes Leyenda y a más a más puede jugar a lo loco que no tienes miedo de que te puedan matar. Dos minutos 17 segundos es lo que nos ha sobrado con, eh, con Jefe Gore. Ahora vamos con la fase 14 de Fénix, ¿de acuerdo? Es una fase baja, yo estoy por la fase 46, voy por la fase 46 ya, entonces pues una 14 pues es baja, lo pasa que Fénix pues es complicadeta, pero eh, por tema de restricciones nos ocurre exactamente lo mismo, solo se puede usar hasta la fase 14. Entonces, eh, por tema de restricciones, no se puede utilizar al personaje en fases muy altas. Las cosas como son. Entonces, pues bueno, yo os lo voy a traer de todas maneras, ya que Fénix es un personaje, eh, es un jefe que es complicadete, ¿de acuerdo? Es bastante jodido. Y bueno, vamos a ver qué tal se desempeña. Y la verdad, que para llevar un CTP eh, de conquista, eh, pues la verdad es que no lo hace mal del todo, sinceramente. No lo hace mal del todo. Aquí tenemos que hacer las animaciones, estas que esto nos quita bastante tiempo. Pero ya, ya lo que os digo: que la verdad es que te puedes eh, alocar con ella, que no pasa nada si vas con el CTP este, porque realmente es que mm, se libra de todas, no muere. Y si en algún caso llegara el momento en que algo nos hiciera de excesivo daño, no pasa nada, porque eh, como tiene su artefacto, pues podemos seguir luchando. La rotación que utilizo es 3, dejo que salga el circulito este de aquí debajo y ya le doy a la 5 eh, y a la 4, ¿de acuerdo? 2 y 1 de spameo. La 6 normalmente la uso al principio del todo: 6, 3, 5, 4, pero hay veces, aunque mejor hago 3, 5, 4 y justo se me activa la 6 y le doy a la 6 también. Eh, también hace un daño muy bueno, aunque es mejor utilizar la 6 de primero. Pero que en ambos casos también se hace un daño, ¿veis? Aquí estoy ahí en medio. Es que me he comido allí no sé cuántos circulitos de color morado y no ha pasado una puta mierda. O sea, ni que lado, de puta madre. Bien, ahora vamos aquí con por último, el último jefe leyenda que es. <coughs> Perdón, es Khan, ¿de acuerdo? Aquí en Khan sí que lo podemos utilizar en la fase 40, ¿de acuerdo? De la 40 a la 44 podemos usar a Madeline Pryor, pero. Pero, he de deciros que eh, su daño. Eh, se vio afectado, ¿de acuerdo? Y no hacíamos prácticamente casi nada de daño. Pero bueno, también he de deciros que ya una fase 40 de can es algo ya bastante elevado, aunque parezca 40 que digas 40, no es mucho, no, no, en can 40 es mucho, igual que Fénix, ¿de acuerdo? Entonces, eh, con ese CTP defensivo, pues sinceramente ese CTP de conquista, pues ahí sí que no acompaña al personaje. Entonces, he tenido que bajarle un poquito el listón, ya que la 40 no podía pasársela, pero ya me tenía que bajar hasta la 14, ¿de acuerdo? Y por eso os la traigo en esta fase, en la fase 14. ¿Veis? Aquí es que ni me aparto, vienen los circulitos, los restos morados, me da igual, sigo atacando. A mi rollo, da igual, no me aparto del rojo, no me aparto del otro. Ahora vienen los azules, los rosas, tampoco. O sea, es que da igual lo que hagas, eh, que ella, la tipa, te va aguantando lo que no está escrito. Sinceramente, muy bien. Y además tiene una pegada, pues bastante buena, ¿de acuerdo? Tiene una pegada bastante buena. Lo que pasa es que tampoco la recomiendo para utilizarla para PVE. Es un personaje para PVP. Pero por traeros todas las opciones que se pueden utilizar en el personaje, de acuerdo. Ya la hemos visto, como os he dicho, en un duelo dimensional. Ahora vamos a ver en Jefes Leyenda. Después la veremos en un próximo vídeo. La veremos en Batalla de Otro Mundo, de acuerdo. De eso quiero mostrarla en todos sus ámbitos, en todos sus aspectos y eh, el desempeño en todo tipo de modalidades, de acuerdo. Pues bueno, ya habéis visto el personaje, la verdad que no ha, estado, no ha estado mal para llevar lo que lleva, evidentemente. Para llevar un CTP de conquista, pues no lo ha hecho mal de todo. Sí que es verdad que las fases no han sido muy altas, la 54 de Nun no es muy alto, la 44 de Mefisto tampoco, eh, una 29 de Ultrón tampoco es elevada, pero bueno, eh, digamos que queda compensado con el CTP que lleva. Luego, ya en Fénix, pues ha sido una 14, que tampoco es que sea muy elevado, pero bueno. Eh, y luego, ya por último, una 14 de Can que tampoco es que sea muy, muy cheto, muy bestia, pero oye, para llevar el CTP que lleva, no ha hecho un mal trabajo el personaje, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de Madeline Pryor en Jefes Leyenda, ¿de acuerdo? Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya parecido interesante y ya sabéis, cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta que tengáis, me lo dejáis abajo en comentarios e intenta resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.